Señores, gracias. Gracias a toda la gente. Quiero agradecer los testimonios que recibo en mi canal de YouTube. Por ejemplo, en este momento, uno de los que me escribe me dice, Teófilo Núñez dice, hola Edith, la verdad, yo no hubiese visto que se hubiese contado la verdadera realidad de los dominicanos que vivimos aquí, en Estados Unidos. A mí me tocó de lleno todo lo que hablaste. Sabemos que hay mucha gente que se siente identificada. Han sido días de conversaciones con muchos dominicanos y muchas dominicanas. Para todos ellos, mis respetos, mis agradecimientos a tantísimos que compartí en sus casas, en algunos. La verdad que tengo muchos amigos y amigas construidas por el tipo de trabajo que realizo. Así que yo les agradezco profundamente esa receptividad, ese gesto y ese calor que he tenido por estos días. Pasé la Navidad y la espera del Año Nuevo junto a mucha gente que vive en Estados Unidos y que ha residido desde hace tiempo. Eso es lo que me ha permitido conversar con ustedes de este tema. Ojalá esto nos sirva un poco para pensar que es gente que está haciendo mucho esfuerzo y que debería tener una mejor representación de sus ideas y de lo que buscan y de sus sueños en República Dominicana. Los canales de participación son escasos, a veces no funcionan los estamentos hechos para eso. Que sea capaz el Estado, el gobierno, no importa cuál sea, de responder a las necesidades de gente que lo ha dado todo. Muchos de ellos quedan ya enfermos, a retirarse enfermos a República Dominicana y que a veces no han disfrutado casi nada en la vida, sino que la han pasado trabajando de noche, de día a día. Del día, desde que amanece el día hasta que culmina en la noche, trabajando duro para que este país crezca. Gracias a todos ellos y gracias a ustedes. Y que este año 2020 sea un año de mayor justicia y de que la vida nuestra, el sentido se la demos nosotros mismos pensándolo y no el mercado. Aquí nos encontramos el próximo lunes.